Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 10 de septiembre, damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de prevención y detección de riesgos en el lavado de dinero. Concretamente hablaremos de la norma ISO 31000, versión 2009. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Enrique Monroy Pineda, especialista en Findes en el área de gobernabilidad y riesgos, quien es auditor interno certificado en autoevaluación de controles, cuenta con estudios de maestría en banca y mercados financieros, así como la maestría en dirección internacional y la licenciatura en administración de empresas. Su trayectoria profesional básicamente se centra en quehaceres relacionados con la gobernabilidad de entidades del sector financiero en las que se ha desempeñado como director de área, siendo considerado un referente cuando se habla de COSO, riesgo operacional, prevención de fraudes y prevención del lavado de dinero. Antes de cederle la palabra a Enrique, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, sus sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Enrique, buenas tardes, podemos iniciar. Muy buenas tardes, Emigrio, a todos nuestros compañeros que nos escuchan, que han asistido a esta plática, muchas gracias. Efectivamente, estaremos hablando el día de hoy de temas relacionados a la prevención y detección de riesgos en lavado de dinero y básicamente pues el marco a través del cual estaremos llevando a cabo esta presentación será la norma ISO 31000, ¿no? Que básicamente trata de cómo deben de ser gestionados los diferentes tipos de riesgos en una entidad. Entonces se combinan los dos temas. Pues bueno, están ya viendo una presentación, ¿correcto? La tenemos ahí en la pantalla. Y básicamente, bueno, es la combinación de los temas en materia de lavado de dinero y de la gestión de riesgos. Aquí lo que podemos decir es que hoy en día las regulaciones cada vez se vuelven más enfocadas a que las diferentes entidades vulnerables, y claro, también las que por mejor práctica requieren de gestionar este tipo de riesgos, requieren que cada vez demuestren que conocen su modelo de negocios, que entienden sus procesos, que entienden sus productos, que llevan a cabo una adecuada diligencia en cuanto a la identificación de los clientes y de esta forma pueden entender los riesgos a los que se exponen en materia de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Es decir, las empresas, las organizaciones tienen que demostrar que han sido diligentes en el entendimiento de su modelo de negocio, en el entendimiento de sus procesos y de forma prudencial, con una iniciativa propia, han establecido mejores prácticas para que puedan identificar en dónde pudieran estar sus vulnerabilidades. Vulnerabilidades que podrían hacer que un riesgo en materia de lavado de dinero se les presente. Y una vez que ustedes han identificado los riesgos que tienen, pues esperaría que establezcan controles que mitiguen esos riesgos, controles internos adecuados. Y toda esta revisión, pues debería de estar debidamente documentada, de forma tal que soporte cualquier auditoría, cualquier revisión. Si esto funciona adecuadamente, ustedes estarían mitigando pues, los riesgos, estarían mostrando esa diligencia para cumplir con las regulaciones correspondientes. Y en caso de que hubiera alguna incidencia, alguna falla, algún error, se podría demostrar que es un caso aislado, que es debido a cierto evento imputable a un error, a alguna no conformidad, pero básicamente que se ha dado de forma aislada y sin que esto sea un tema vinculado con un dolo, con un mala fe o con la participación voluntaria de la compañía. Entonces, esto nos ayuda mucho
inclusive a demostrar esa diligencia en el cumplimiento regulatorio, ¿no? Y aislar cualquier tipo de incumplimiento de forma tal que se pueda mitigar mucho la exposición legal, la exposición de cumplimiento y la consecuencia que sería una sanción o inclusive, ¿no?, el daño reputacional que esto pudiera traer consigo. Entonces, ese es el espíritu actualmente de la regulación, que cada entidad sea responsable y entienda los riesgos a los que está expuesta. En este caso, pues de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Esa es la esencia. Y para llevar a cabo esto, pues no es como cada quien piense que debe de ser. Se necesita establecer un marco, una mejor práctica, y en este caso ese marco o mejor práctica aceptada es el ISO 31000. Entonces, vamos a tener una metodología aplicada ampliamente reconocida a nivel mundial para el cumplimiento, pues, de una regulación que nos pide que llevemos a cabo un esfuerzo de mejoramiento de nuestro sistema de control interno que mitiga los riesgos de lavado de dinero, y con esto pues mostraremos e incrementaremos la diligencia que la compañía puede tener, ¿no?, o la entidad. Entonces, vamos a revisar aquí la presentación. Entonces, este sistema de gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues se compone de dos fases. La primera tiene que ver con la prevención del riesgo. El primer tema aquí es, establece mecanismos para que el riesgo no se te presente, para que ese evento vinculado al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo no se presente en tu organización. ¿Cuáles son estos mecanismos de prevención de riesgos? Por excelencia, los mecanismos para que tú puedas prevenir este tipo de riesgos está en el conocimiento de tu cliente, la debida diligencia que puedes hacer hacia tu cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué te va a comprar? ¿Cuánto te va a comprar? ¿Estas transacciones que va a hacer contigo están alineadas a las actividades comerciales, a las actividades profesionales que lleva a cabo? ¿Los montos se pueden justificar? ¿Tienes forma de documentar ese conocimiento del cliente? Entonces, hoy en día, pues para las instituciones financieras, claramente hay toda una regulación que implica la identificación de los clientes y usuarios. También tenemos la ley antilavado, en donde en su artículo 17, pues señala a todas las actividades que considera vulnerables. Estas actividades vulnerables, pues van creciendo, ¿no?, conforme se van entendiendo que pues otro tipo de entidades también pudiera ser víctima de lavado de dinero. Entonces, todas estas entidades tienen que tener mecanismos de identificación de cliente. Y enseguida que se identifica, pues tienes que conocer al cliente. Y aquí ya tienes que llevar a cabo ciertas pues ciertos mecanismos en donde entiendas su operativa, entiendas pues cómo tú estás vinculado dentro de esa operativa, entiendas los montos que te está transaccionando contigo, y todo esto tenga sentido, sea claro. Y en el momento en que las operaciones estuvieran fuera del perfil de operación esperado de ese cliente o usuario, pues tendrías que empezar a generar un monitoreo mayor, tendrías que asegurarte que todos los mecanismos que tienes de identificación y conocimiento están funcionando, y en determinado momento solicitar al cliente pues que te justifique el cambio en la operativa. Y si este cambio en la operativa pues no fuera fundamentado, no fuera explicado, pues tendrías que reportar esa operación como una operación inusual, afuera de los parámetros esperados del cliente. Pero eso ya sería el segundo elemento. Esta parte implicaría que dentro de la organización se tuviera mecanismos para poder detectar
pues aquellos cambios en los patrones considerados normales o naturales al perfil del cliente. Pues tendrías que irlos perfilando, tendrías que ir teniendo una estadística de cómo viene operando, y cuando rompa esta estadística, cuando rompa estos montos, estos patrones, pues se tendría que justificar. Y si no es así, pues se tiene que reportar ante la autoridad. Si es una institución financiera, pues ante el regulador correspondiente, en caso de instituciones bancarias, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y si son actividades vulnerables listadas en este artículo 17 de la ley antilavado, pues se tendría que dar cuenta al SAT. Entonces, pues por ahí va todo toda esta metodología que se espera que se implemente cada vez con mayor rigor y disciplina por las distintas entidades. Entonces, tendríamos la prevención de riesgo, que está sobre todo cuando tú aceptas al cliente, cómo lo identificas y cómo conoces al cliente. Una vez que lo identificas, una vez que los conoces y te parece que es un cliente viable, pues le abres la puerta para que opere. Y aquí tendrías que monitorear que el tipo de operaciones esté alineada con el perfil transaccional esperado del cliente o del usuario. Si tú detectas inconsistencias, pues inclusive tienes que validar estas operaciones, tienes que reportarlas a tu comité de gobierno, pues que analice este tipo de transacciones, y si no se pueden explicar, pues se tendrían que reportar a la autoridad. ¿Sí? Entonces, básicamente la primera parte que hablamos, identificación y conocimiento, es la prevención, y la segunda, pues tiene que ver con la parte de los controles detectivos y el reporte que se tiene que hacer a las autoridades. Pues de ese reporte, pues ya habrá una investigación en donde es probable que a ustedes les pidan elementos para que puedan pues ampliar las pesquisas. Pues ¿qué elementos ustedes deberían de tener de forma íntegra? Pues todo el expediente de cliente, el esfuerzo que hicieron por conocerlo y todas las operaciones que se llevaron a cabo. Tendrían que tener todos estos elementos y pues así demostrar su cumplimiento con las regulaciones y que cuentan con todos los controles para pues el cumplimiento de todas la regulación que les pudiera estar aplicando, ¿no? Y así asisten al regulador, a la unidad de inteligencia financiera que llevará a cabo estas investigaciones, ¿no? Y en caso de ahí, pues las denuncias que correspondan, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la primera parte y que tenemos que entender que tiene que ver con estos componentes, ¿no? Preventivos, detectivos y de reporte. Dentro de la organización, pues debemos de entender cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los agentes generadores del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, para efectos de este sistema, las entidades vulnerables deben de tener en cuenta como mínimo lo que hablamos, cuáles son tus clientes y usuarios, cómo los identificas, tus productos. Hay algunos productos que son mucho más susceptibles pues al lavado de dinero. Estos productos son los que están vinculados con las definiciones de las entidades vulnerables. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues aquí básicamente te dice, oye, pues entidades que se dedican a la compraventa de vehículos, entidades que se dedican al desarrollo y comercialización de inmuebles, entidades que comercializan obras de arte o joyas, los casinos, aquellos que se dedican a dar créditos sin que sean instituciones financieras. Entonces, ¿qué productos tienes? Y estos productos también, ¿qué riesgo tienen de que pudieran ser atractivos para lavar dinero? Entonces, clientes, usuarios, ¿qué tipo son? ¿Qué productos manejas? El artículo 17 de la nueva ley antilavado o de la ley antilavado básicamente los define por los productos que manejan. ¿Qué canales de distribución tienes? ¿Cómo distribuyes tus productos, tus servicios? Y básicamente también pues las regiones geográficas en las que operas, ¿no? Entonces, habrá regiones geográficas en donde implique un mayor riesgo, ¿no?, de lavado de dinero.
Entendiendo todos estos factores de riesgo, puedes determinar, digámoslo así, una exposición total de tu entidad. Entonces, ustedes aquí pudieran decir, básicamente, si tengo ciertos clientes o usuarios que no me pueden demostrar un ingreso formal, que sus operaciones son en efectivo, sus operaciones son en divisas, básicamente quieren comprar productos pues, de alto valor y estos productos son líquidos, ¿no? En el mercado se pueden comprar y vender con facilidad y si no con facilidad, pues si tú ofreces un descuento, pues sí tienen un mercado importante, ¿no? Como los autos, como los bienes raíces, como las obras de arte, como la joyería, ¿no? Básicamente, los canales que se distribuyen pues son a través de puede ser pues de una sucursal, puede ser una venta a través de un canal virtual, se pueden distribuir inclusive físicamente, o sea, qué canales de distribución se manejan y en qué jurisdicciones opera nuestro cliente, si opera en Sinaloa, si opera en Tamaulipas, si opera en Veracruz, o sea, y estas jurisdicciones pues deberán de estar ligadas con un nivel de riesgo. Entonces tú puedes determinar qué factores de riesgo tienes y qué tanta exposición y del entendimiento del riesgo que tienes por factores, pues establecerías las medidas de mitigación correspondientes. Entonces, es conocer tu entidad, es conocer los factores de riesgo, entender el riesgo y de ahí establecer un esquema de control que te mitigue el riesgo a un nivel aceptable. Si utilizamos la metodología ISO 31000, el riesgo natural que nos traen todos estos factores, le llamamos algo denominado el riesgo inherente, el riesgo natural que nos traen todos estos factores. Si nosotros sobre esos riesgos inherentes determinamos cuáles son tan altos que no los podemos aceptar, ahí es donde establecemos un sistema de control. Esos controles mitigan a los riesgos. Y vamos a llamarlo así, el riesgo inherente menos el efecto de control, te queda un riesgo residual, un riesgo con el que estás viviendo. Ese riesgo residual debe de ser aceptable para ti. O sea, no te debe, el riesgo residual, pues es aquel riesgo que te permite operar sin ahogar la operación, sin ahogar las ventas, que te permite que fluyan las operaciones, pero te protege pues, de los riesgos de lavado de dinero. ¿Estamos? O sea, es un riesgo aceptable que te queda. Pero si se diera algún evento de lavado de dinero, tú puedes demostrar a la autoridad que has cumplido con la ley de forma diligente, que no tienes ninguna participación ni has sido omiso de ninguna manera. Es un riesgo residual aceptable. Tú cumples con toda la regulación al máximo posible, sin ahogar, sin debilitar los negocios, sin estorbar en los procesos. Esta es la gran equilibrio que debemos de encontrar y así nos lo señala este marco ISO, ¿no? Tener un riesgo inherente, llevar a cabo las actividades de control y tener un riesgo residual aceptable. Conocer cuál es el riesgo residual y cuáles pudieran ser las consecuencias de ese riesgo residual. Y siempre estar preparado a una materialización y tener la posibilidad de demostrar que siempre hemos sido diligentes. Básicamente, estos son los factores de riesgo que pudieran pues traernos algún evento vinculado con el riesgo de lavado. Y aquí tenemos básicamente la definición del riesgo, que dice, se entiende por riesgo la posibilidad de la pérdida, un daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumentos para el lavado de dinero o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Es decir, el riesgo de lavado de dinero es que me usen como entidad para hacer operaciones y lavar el dinero, para inyectarme a mí a través de diferentes pagos, pues dinero que proviene de actividades ilícitas. A mí me compran cierto bien o cierto servicio, se les otorga el bien o el servicio, y ese bien o servicio ellos a su vez lo intercambian en otros mercados o hacen diferente uso del mismo y pareciera
posteriormente que los beneficios que estas personas tienen derivados pues, de ese servicio, de ese producto que nosotros les vendimos, pues son lícitos, pero nosotros estaríamos siendo los medios, los vehículos a través del cual ellos dan el dinero sucio, nosotros damos algún producto y ellos llevan a cabo cierta operación o inclusive poder revender lo que nosotros estamos entregando y así ellos justifican que sus ingresos vienen de la venta pues, de un inmueble, de un auto, de una joya, de obra de arte. Entonces hay que evitar ser utilizados, hay que evitar que se nos materializa el riesgo, ya sea de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. El riesgo también se materializa a través de otros riesgos asociados. Una vez que a mí se me materializa un evento de lavado de dinero, pues trae consigo daños importantes. O sea, voy a tener un riesgo legal, ¿no? Que parezca que yo no fui diligente, que no cumplí con la regulación, que cooperé con el delincuente. Entonces voy a tener un riesgo legal muy importante. Estos temas están sancionados inclusive penalmente. Pues daños reputacionales, pues ¿quién va a querer ser el cliente de una entidad que está vinculada con cierto grupo delictivo, ¿no? ¿Quién va a querer ser un cliente o un proveedor, ¿no? Entonces, reputacionalmente, pues me va a dañar la imagen de forma tal que sí me pudiera ocasionar un daño grave, ¿no? En términos de operación, en términos de contagio, inclusive, yo tengo que estar cuidando también, pues, con quién me vinculo, así como les mencioné que hay que cuidar clientes y usuarios, pues también hay que estar cuidando nuestros proveedores, inclusive tenemos que estar cuidando y hacer una revisión exhaustiva, muy importante, pues de nuestros empleados y funcionarios. Una forma sencilla para nulificar los controles, pues es que los delincuentes infiltren a una persona en su organización. Imagínense que ustedes tienen un oficial de cumplimiento encargado de establecer todas estas mecanismos de control, de identificación de riesgos, de control, pues de reporte a las autoridades, ¿no? Y esté vinculado y les abra la puerta, ¿no? Y puede ser que no se den cuenta, ¿no? O no se den cuenta de forma inmediata. Entonces hay que ver también por dónde pudiera venir un contagio, ¿no? Aquí hablamos, pues ya además de los clientes y usuarios, pues puede ser de proveedores, hasta de los mismos empleados o funcionarios. Entonces, pues todos estos riesgos son a los que se expone la entidad y todo esto tendrá una consecuencia económica negativa. Esto evidentemente te puede afectar tu solvencia, pues tu liquidez y llevarte a una situación pues, de inviabilidad económica. De ese tamaño son los riesgos. Evidentemente, las multas por no cumplir simplemente con las regulaciones son sumamente elevadas. Entonces, las etapas de este sistema de gestión de riesgos que implementen las entidades, pues debe de comprender como mínimo pues, las siguientes etapas, ¿no? Pues tienes que identificar los riesgos, en dónde están los riesgos. Cada uno de los riesgos los tienes que evaluar. O sea, los riesgos acotados a temas de cómo pueden utilizarme para lavar dinero o para financiar el terrorismo. Los identificas en tus diferentes factores de riesgo. Clientes, usuarios, productos, procesos, canales, jurisdicciones, ¿en dónde están tus riesgos? Los mides. Ya hablamos que en primera instancia mides un riesgo inherente. Bajo la metodología ISO 31000, un riesgo tiene dos elementos de medición. Uno, son las consecuencias que me pudiera traer la materialización de ese evento de riesgo. ¿De qué tamaño pudiera ser la consecuencia? ¿De qué tamaño pudiera ser la pérdida? Y el otro elemento para evaluar un riesgo tiene que ver con la probabilidad o con la frecuencia. ¿Qué tan probable pudiera ser que este evento se me presente? Se entiende que las actividades vulnerables tienen una alta materialidad por el tipo de activos pues, que comercializan y sí hay una alta probabilidad por la operativa que llevan a cabo.
Entonces, ustedes miden los riesgos por la materialidad y por la probabilidad y van a entender cuáles de los riesgos identificados son más importantes relativamente. Y ustedes tendrán que establecer controles claves sobre los que sean los riesgos más relevantes para su organización. Pero ya a la vez están determinando, están calificando los riesgos. Saben cuáles son sus 5 riesgos más relevantes, en qué procesos están, en qué tipo de negocio, en qué productos, en qué regiones geográficas, con qué tipo de clientes. Y se pueden ir blindando. Aquí hay una ley como la de Pareto, ¿no? Que dice, si la aplicamos al tema de riesgos, el 20% de sus riesgos les pueden traer el 80% de los perjuicios o de las pérdidas. Y en el 80% de los riesgos, pues solamente pueden traerles el 20% de los perjuicios. Dediquémonos a entender nuestros riesgos y a dedicarnos a cubrir, a controlar los riesgos más importantes. Entonces, pues aquí viene la metodología: identifica, mide, evalúa, controla lo más relevante y siempre ve monitoreando tanto tus riesgos como tu sistema de control. Todo esto lo vacías en una herramienta que se llama la matriz de riesgos y controles. Y con esa matriz de riesgos y controles que tú vas aplicando a los diferentes elementos de tu organización, a los procesos, por ejemplo, pues tú estás demostrando que tienes una diligencia y que sí tienes un sistema de control que mitiga los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y bueno, más que demostrar que también es un gran beneficio ante cualquier entidad reguladora, además de demostrar, pues realmente vas a estar mitigando esos riesgos de lavado de dinero, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Para luchar contra este cáncer que cada vez nos ahoga más, ¿no? Entonces, estas regulaciones cada vez serán más estrictas, cada vez se va a ampliar el número de compañías, el tipo de compañías en donde se requieran este tipo de mecanismos. Estoy seguro que el día de mañana todas las empresas tendrán algún requerimiento vinculado a la prevención del lavado de dinero. No solo las vulnerables que hoy conocemos, sino todas las empresas deberán de tener estos mecanismos de control interno, ¿no? Y hoy en día también muchas empresas que no están obligadas pues llevan a cabo estas revisiones para demostrar que son empresas socialmente responsables y para disminuir los daños reputacionales que esto les pudiera traer, ¿no? Que son realmente graves. Entonces, pues estas son etapas de sistema de gestión de riesgo. Hay que documentarlo. Este sistema de gestión de riesgos que van implementando las entidades, pues deben de tener como mínimo siguientes elementos. Estos elementos te dan un orden, te dan una estructura, te permiten demostrar que estás haciendo el trabajo, te permiten revisarlo. Entonces, pues ya sea un marco de control ISO 31000, ya sea un marco de control COS o ERM, pues implica que sea un sistema formal. Entonces, pues ¿qué debes de tener? ¿Cuáles son mis objetivos, no? En mi organización, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? O sea, tener una empresa socialmente responsable, tener una empresa en donde las operaciones sean lícitas. Entonces, conocer a mis clientes de forma tal que únicamente opere con aquellos clientes que no tengan o que tengan actividades lícitas. Entonces, primero debería tener mis objetivos, establecer claramente cuáles van a ser mis políticas y mis procedimientos de operación. Estas políticas y procedimientos de operación inclusive deben de estar documentando el sistema de control interno de su organización para evitar todo este tipo de riesgos. Pues tienen que tener documentación específica, agenda de labores, pues los mecanismos que ustedes tienen para llevar a cabo ciertos monitoreos, su estructura organizacional. Aquí será muy importante para empresas que vienen a ser pues medianas y grandes, que dentro de la estructura organizacional tengan a una persona
dedicada, especialista, que en el sector financiero se llama el oficial de cumplimiento, y es el encargado de estar aterrizando toda la normativa, todas las políticas, todos los procedimientos relacionados con estos temas, ¿no? Tienen un oficial de cumplimiento. Para el sector financiero, hasta este oficial de cumplimiento, pues tiene que estar certificado, ¿no? Tiene que demostrar su competencia. Para los que son las actividades vulnerables del artículo 17, aún no se pide esta certificación. Conviene mucho también que exista un órgano de gobierno especializado en la discusión de estos temas. Para el sector financiero se llama el Comité de Comunicación y Control. Entonces, este oficial de cumplimiento pues debería de estar presentando pues los diferentes reportes de las operaciones, por ejemplo, las que se consideren inusuales, tendría que estar presentando métricas de medición de la integridad de los expedientes, cómo va un proceso de actualización de los mismos, qué se reporta a la autoridad, cuáles son los principales riesgos, cómo funciona el sistema de control interno, un programa de capacitación para los empleados. O sea, son lo que se les llama segundas líneas de defensa, que están implementando metodologías para una gestión de riesgos, en este caso específicas para el lavado de dinero. Y desde aquí se organiza, se conduce las campañas, por ejemplo, para elaborar la matriz de riesgos y controles, para recoger datos que después se convierten en indicadores, para informar al comité. Entonces, pues aquí hay que tener una estructura organizacional, incluyendo este tipo de especialistas, inclusive comités que puedan atender estos asuntos. Este especialista, estos comités, pues tienen que estar reportando en los altos niveles porque su trabajo no es sencillo. Pues tienen que entender una regulación. Después, pues tienen que entender el modelo operativo que ustedes tienen en sus entidades. Después tienen que diseñar los procesos para cumplir con la regulación. Y esto sin que atoren la operativa, ¿no? Sin que haga más lento los procesos, sin que les disminuya ventas, ¿no? De forma inadecuada. Entonces tiene que estar muy del lado de negocio, pero entendiendo el espíritu de la regulación y metiendo en disciplina a la organización. Y pónganle por otro lado que además de que eso que les dije no es sencillo, pues la mayor parte de las organizaciones, pues no estamos preparados para que llegue alguien a pedirme más cosas, y ya con lo que tengo, pues tengo mucho trabajo. Ahora me dices que arme un expediente para el cliente, ahora me dices que haga un análisis de riesgos, ahora me dices que documente un sistema de control. O sea, tiene que lograr este tipo de mejoras. Por lo tanto, sí tiene que estar reportando en un alto nivel y tiene que estar siendo apoyado por el Consejo de Administración, por el director general y por el comité al que reporta, sin duda. De otra manera, no lograría el establecimiento de este tipo de sistemas de gestión. Las matrices de riesgo y de control es el documento que a través del cual ustedes van haciendo el inventario de riesgos, van viendo el control, y a través de los elementos del ISO 9000 evalúan un sistema de control y determinan si ese sistema de control es suficiente para mitigar sus riesgos. Hablamos aquí, tendrían que comparar su riesgo residual, el riesgo real, contra algo que se llama el nivel de tolerancia. Y eso se establece al interior de la organización. Entonces, ustedes operan con riesgos residuales iguales o inferiores al nivel de tolerancia para el cumplimiento de los objetivos, que en este caso sería pues que cumplan con la regulación y que cierren las puertas a toda posibilidad de operar con personas vinculadas con la delincuencia. Pues pueden también tener indicadores de riesgo. Indicadores de riesgo, pues puede haber algunos muy, muy sencillos, como qué tan actualizados están los expedientes de sus clientes, qué porcentaje tienen de faltantes, otros indicadores de riesgo que tendrían que estar monitoreando, qué clientes están operando ya fuera de lo esperado. Y si no justifican, pues los tenemos que reportar. Si hubiera algunos otros órganos de control involucrados, una contraloría normativa, un área de riesgo operacional, el área de auditoría, qué papel juegan, ¿no? Siempre deberá de existir un área de auditoría independiente de la función de la contraloría o del oficial de cumplimiento, que de forma independiente esté validando todo el trabajo que está haciendo, ¿no? Pero esto tendrá que ser un área de auditoría interna o auditoría
externa. En empresas de medianas a grandes, pues, se requiere una infraestructura tecnológica para estar monitoreando todas las operaciones, para todo el control de documentación, para que nos tengamos alarma. Lo necesitamos para hacer los reportes a los reguladores. Entonces, pues aquí sí es un requisito importante todo el tema de infraestructura tecnológica. Para las entidades financieras se obliga que tengan un sistema para llevar a cabo todo este tipo de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, para las entidades vulnerables, dentro de las modificaciones que se van a hacer a la ley, implicará que descansen todos estos procesos en materia de prevención y detección, pues en una infraestructura tecnológica. Hay que demostrar al interior de la organización que hemos divulgado toda la información a nuestros funcionarios, a nuestros empleados. Tenemos que demostrar que los hemos capacitado e inclusive, además de que tengamos evidencia de que les dimos la capacitación, que tenemos un temario, que presentamos temas relevantes, tenemos que demostrar que ellos han comprendido, y la forma de hacer esto es, hay que aplicarles un examen. Este examen lo tienen que acreditar con más de 80 de calificación y les damos una constancia. Y el día de mañana, si hay un evento dentro de la organización, la empresa ha demostrado que es diligente, que está en contra de cualquier actividad ilícita, que es pro cumplimiento regulatorio. Y si hay un evento, es porque alguien específicamente tuvo una falla o un error. Y entonces pueden aislar el problema a una persona en particular que pueden demostrar que incumplió con cierta normativa, pero la empresa se queda intacta. O sea, si tienen estos elementos, pues no se contamina la empresa y queda a salvo uno la reputación y la posible sanción, ¿no? Y el seguimiento, les digo, tienen que tener áreas de revisión, como lo puede ser un área de auditoría interna, un área de auditoría externa. Para las entidades financieras, estos auditores de estos sistemas de gestión, pues también tienen que estar certificados, ¿no? Y el día de mañana lo mismo pasará con todas las que son las actividades vulnerables. Entonces, son todos los elementos del sistema de gestión. Estos no es como yo los entienda, no es que yo los vaya a implantar conforme pues lo que a mí me parezca lo más adecuado. Es ahí donde entra el marco ISO 31000. Esas son las bases. Ahora, el marco es un marco genérico, es un marco amplio y el reto más importante es entender ese marco, conciliarlo con la regulación y de ahí tener la capacidad, la creatividad para que yo lo aterrice en la organización. Cada organización tendrá un sistema de gestión y control pues, diferente, porque cada una opera de forma diferente, cada una opera un producto diferente en diferentes mercados, con diferentes clientes, con diferentes productos, pero en la base tendré las mismas elementos fundamentales y podré decir, mi sistema de gestión de riesgos, mi sistema de control para prevenir el lavado de dinero está fundamentado en una mejor práctica que es el ISO 31000. Entonces, vinculamos así los dos temas. Y básicamente de eso trata el curso, de ir profundizando en estos elementos para que ustedes cuenten con las herramientas, los conocimientos y logren la no fácil tarea de hacer una implementación, uno, efectiva y dos, eficiente y que sean pro negocio, ¿no? O sea, pues tenemos que tener todos el mismo objetivo y más en estos tiempos tan complicados que nos está tocando vivir. Básicamente, de eso se trata el curso. Esos son los temas que se abordan. Sí es una mezcla de temas regulatorios, temas de mejores prácticas en materia de riesgos y también en asuntos de control interno y sin olvidar pues, el gobierno corporativo, ¿no? Que tiene que estar funcionando adecuadamente para que esto pueda funcionar. Básicamente, ese es el tema. Pues pasemos a la sección, ¿no? De las preguntas y respuestas para poder ahí ver si alguno de ustedes tuviera una inquietud en específico. Claro, también puede ser alguna aportación, alguna experiencia, cómo les ha ido a ustedes en estos temas
Y pues bueno, bienvenidos, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Como ya lo has hecho, invitamos a todos los participantes a que nos presenten sus preguntas, comentarios y sugerencias. Y mientras esto sucede, les recuerdo a todos ustedes que todos los jueves estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 17 de septiembre estaremos hablando en torno de la elaboración de manuales de políticas y procedimientos. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien, siendo las 18 horas con 40 minutos del día 10 de septiembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Enrique, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias.